Vale, parece que se está viendo bien. Fuera. Ay, no. Ah, no, vale, sí, no está aquí. Uf, menos mal, pensaba que la había liado ya. Buena gente, ¿qué hay? Bienvenidos a un directo mañanero, que tengo tiempo y puedo hacer directillo. Aunque como sé que no hay mucha gente viéndome, por la mañana. Así que decido seguir con el Frostpunk, ¿vale? Pero por desgracia, como se petó el juego, como estáis viendo, pues no ha llegado aún el nota que dice que quiere que ayudemos a Nueva Manchester. Así que como veis, pues la cosa está un pelín pues retrasadiña. Solo tengo un módulo, no sé si tengo más de estos. Vale, estoy haciendo más autómatas. Tengo ya el autómata este, así que good. Lo que quiero saber es... Vale, viendo esto ya... No sé si decir este hombre, no sé cuánto tiempo. 9 horas. Horas. Es que me gustaría la colina nevada. Nada, pero es que aquí no hay nada interesante. Y aquí no sé si me da tiempo, pero claro, esto se ha quedado congelado. Esto está volviendo porque también tenemos núcleos. No sé si probar, la verdad, pero es que esto se va a quedar helado. He puesto remoto febril. Y me gustaría explorar esto cuanto antes, pero claro. Y aquí... Y todo, claro, de recursos estamos en la M, por cierto. ¿Tenemos aquí haciendo maderica? Sí. No tenemos nadie en el acero, parece ser. O sí, tenemos solo un autómata en el acero. De carbón no hago muy bien. Vale, de carbón voy bien. Las casas todas ya están hechas, o eso parece. Solo tengo 5. Hay que hacer otra para esta gente de acá. Estaba ampliando lo de esto para tener más comida y carbón. No sé, necesitamos. Me gustaría tener una enfermería. Un montón de cosas me gustaría tener. Y aquí que estoy investigando. El generador lo mejor de alcance. Vale. No sé si también sería conocer todo esto ya cuanto antes, porque no sé cuántos días me quedan. Me quedan 12 días y eso me está dando caguele. Así que lo que voy a hacer ahora también es hacer. A ver. A ver, el asalador aquí no me dice la cantidad de madera que consigo. Pero es una putada. ¡Ey, señor Blanco! ¡Buenas! Qué raro que totalmente esté tan pronto por acá, pero bueno. Muy buenas. Así que bueno, voy a hacer esto por acá para conseguir más madera. De mientras. Y... pues nada. Yo creo que ya vamos a darle al play. También me gustaría hacer más carbón, una de dos. O mejorar los restos de carbón, nada. Tío, ¿no ibas a hacer directo ayer por la noche? Al final no pude. Como no lees el Twitter, pues pasa lo que pasa. No pude porque se me fue la olla y se me fue el tiempo. O sea, yo diciendo... Hay tiempo que no hago nada por las mañanas. Vale, bueno. Yo estaba viendo tranquilamente la tele y diciendo... Bueno, ya sale ya a las 8 o las 8 y media, a las 9, ¿no? Y veo la hora... las 10 y algo. Me quedo yo en plan... Ya es un pelín tarde para hacer un directo, así que... Bueno, nada, que den por culo. Ya lo haré ya mañana por la tarde. Claro, no pudiste. Oh, el bonito bug de este juego. Bueno, bug. No sé si esto es un bug. Ah, ahora se ha puesto bien. Creo que sí, que esto será un bug. Aquí teníamos... No, esta tarde no voy a poder. Esta tarde estoy fuera. También lo que voy a hacer aquí es... Bueno, aún no voy a hacerlo. Solamente dentro de una lo haga. Que tampoco hace falta, ya con esto ya aquí ya, pues puedo hacer cosas. Y yo solo espero que Twitch esta noche vaya bien, o ahora incluso, porque macho, no vea. Ey, buenas Eric, ¿qué hay? Porque ayer estaba Tara Tolusino ya diciendo ya, por fin puedo seguir con Three Kingdoms y me ya toma por culo. Twitch se va mal. Y si no es una cosa, es la otra. Como siempre, this is my suerte. Así que... nada, ¿cuánto me cuesta hacer un otro almacén de estos? Porque me gustaría tener más comida. 40 madera, ¿no? Pues esa madera hay que ahorrarla para la tecnología que ya entonces se va a acabar esta. ¿Me faltan algún autómata? Nope.
Y por aquí estamos haciendo otro más. Pues este seguramente se irá para madera, porque tenemos muy poca madera. Hombre, Steam, ¿qué hay? ¿Y ahora? Steam siempre nunca hace las cosas decentemente bien. Pues me está enganchando este Total War. Creía que no iba a pasar, pero me da pereza seguir viendo la campaña de Tekken. Pues sí, a mí también me da un pelín de pereza hacer la campaña, pero ya que está casi al final, pues tendré que hacer algún día. A ver si este fin de semana puedo hacerlo. Que me gustaría. Y ya me lo quité ya de medio ya, porque es que si tardo más tiempo en... O sea, si tardo más en seguir la campaña, seguramente se me va la olla. O sea, la olla se me está yendo ya, pero se me va las nociones del juego y ya se me ha ido la olla, y ya se me ha ido ya la campaña toda por culo. A ver, ¿qué puedo hacer por acá? No puedo hacer... Ah, tenido... Esto es para que vaya más rápido, ¿no? Yep. Es para que vaya más rapidito. Pero también me interesa mejorar las minas de carbón. Vamos a hacer que vaya más rápido esta gente, listo. Hasta dentro de 5 meses nos sacarán nuevo DLC Total Warhammer 2. Bueno, a ver si en este 3 dicen algo. Aunque del Warhammer 2 no sé, pero a lo mejor un Warhammer 3 caerá en este 3. Y lo que digan, yo intentaré noticinarlo. Pero sí, seguramente será dentro de 5 meses. Como pasó con el último. Porque le van a dar seguramente mucha caña. Aunque el Three Kingdoms y el Warhammer están separados por equipo, seguramente le den mucha caña al Three Kingdoms ahora. Porque a mí ha sido un exitazo. Si hubiera sido tan exitazo como pasó con el Britannia, ya te digo ya que hubiera dado también muchísima caña al Warhammer como pasó. Pero el Three Kingdoms tiene tanto éxito que no. Que yo creo que ya más o menos sí también irá por el Three Kingdoms. Que le da bastante cañito también al juego. Que no me extraña, porque el juego también está de puta madre. O sea, sí, es un muy buen Total War Warhammer. O un Total War. Joder con Warhammer. Coño, llega aquí ya, tío, que quiero que llegues para acá, pero es que te falta 2 horas y me da miedo que te congeles, pero bueno. Tú sigue para adelante. Sí, haré más campañas del Three Kingdoms. Más que nada, haré de los que jugué al Dynasty Tactics, que jugué con Liu Bei, Cao Cao. Bueno, eso se podía jugar con Liu Bei, Cao Cao y Sun Quan, Sun Tzu. Lo que me pasa es que me he fijado que Sun Quan y Sun Tzu no empiezan ellos, sino que empieza Sun Jian. Pero bueno, tampoco me da igual. Con que tenga esos personajes estoy contento. Y por lo que he visto, hay un logro que me gustaría hacer. Por ejemplo, hay un logro que no es hacerlo en legendario, que eso está en los anteriores de Total War. Y es que nada más ver una facción. En la primera vez que descubre esa facción, declara la guerra. O sea, sería toda la facción que descubra, declara la guerra. O sea, sería yo contra China, básicamente. Y eso me gustaría hacerlo. No el legendario, porque sería injugable eso. O sea, me reventarían y acabaría yo muerto. A lo mejor sí en difícil o algo de eso. Y alguna cooperativa de Warhammer, ¿no? Si me va bien. Pues sí, si te va bien, sí. Sí, te va bien. Así que no me jodas. Estaría bien saber algo en el 3. Dijeran algo de Total Warhammer 3. Ya sabía, ya sería, ya va siendo hora. Por lo menos que muestren el puto tráiler. Ya sería siendo hora. Por cierto, esto me lo han hecho. Ah, oh, mierda. Bueno, esto ya lo vimos ya. Ah, tengo que investigar. Bla, 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 bla. Ah, ahora vamos a salvarlo. Vale, pausemos. Tú te vas a ir para acá. En su momento. ¡Dios por Dios, ve rápida! Es que me da a mí que no va a llegar. Me da a mí que no va a llegar. ¿Esto no lo han construido aún? Ah, sí que lo han construido. Pues venga, más carbón. Yendo. Las podemos elegir los subs. Hay muy pocos subs para elegir facciones. O sea, solo soy tres ahora mismo. Si hubieran más, habría democracia. Pero ahora mismo dictadura. Ahora mismito, dictaduriña. Uno cada uno, ¿no? Creo que hay tres, ¿no? Que está el señor Blanco, tú. Ah, y Abel.
A ver, hombre, como si es poquillo me acuerdo de los nombres. Vale, vamos a hacer otro autómata más. Y este nuevo, vamos a decirle que se vaya acá. Tenemos 225 madera, no está mal. ¡Qué rápido, hijo puta! Digo, no, subo YouTube, mira. Yo lo he dicho muchas veces, los subs de YouTube para mí, o sea, en mi canal de YouTube, mejor dicho, no los subs de YouTube, que es otra. Mi canal de YouTube es muy secundario. O sea, yo tengo canal de YouTube, lo tengo más que nada por si me queréis dar consejos después de que acaben los directos, me queréis hablar también por los comentarios. También veo si os gusta, aunque tampoco, tampoco. O sea, por ejemplo, el Frostpunk a unos pocos mola, pero ni de coña tiene un punto de comparación con los Total War. Pero más que nada, para los subs de YouTube, yo solamente lo elijo por si queréis. No tengo, o sea, quiero decir, mira, pues tengo que jugar con varios generales, como me pasó con el último DLC, que no tenía ni puñetera. Bueno, sí, tenía puñetera, tenía idea. Era con Ikkit, pero es que sabía que Ikkit iba a salir. O no, espérate, Ikkit lo elegí yo. Después, lo que pasa es que después los tres generales que quedaban, dije yo, mira, pues esto que lo eligen ellos porque me da absolutamente igual quien sea. Y lo probamos. Pero me gustaría que fueran, por ejemplo, los que. Por ejemplo, los que han donado al canal aquí en Twitch, que han puesto dinero. Bueno, quitando al señor Blanco, que el señor Blanco no ha puesto ni un duro, ni streamer tampoco, porque todo lo han puesto. Bueno, han puesto. No, el señor Blanco no sé si se ha puesto incluso tiempo de su parte. No lo sé, no lo sé. Bueno, me da igual. El caso es que, lógicamente, los de Twitch han pagado. Y ya que han pagado, pues tiene que tener algún que otro privilegio en el canal, ¿no? Yo no puse dinero, exactamente. A ti todo te han dado por caridad. Entonces, pues yo creo que eso está más. Ha dedicado mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ya el Quest Mod ya no mola tanto. Porque el Quest Mod yo lo puse porque las misiones diarias ya daban sus points. Pero es que ahora no da ni uno. ¿Tú estás haciendo el submod, streamer? O sea, el Quest Mod. Porque yo ya lo dejé ya porque eso te dan puntos rojos, las diarias. Y creo que solamente lo quité del canal porque si nadie va a jugar los juegos de móvil, que son solo dos o tres que tú puedes jugar en juegos de móviles. Y la gente no tiene una adquisición para tener un buen móvil, pues menos aún para jugar. Entonces, seguramente el Quest Mod se lo quite del canal. Ha servido para lo que ha servido. Durante unos pocos meses, pues sí daba sus points a todo el mundo. Pero yo, por ejemplo, a los tres canales, o sea, a mi canal y a otro zoo que tenía también Quest Mod, que también los hacía para darle apoyo, ya solo con las misiones diarias no dan ya ni un sub point. Ni uno. Y eso ya va a decir una putísima mierda. Digo, por lo menos que te den 10 puntos, tío. No 100 que te daban antes, pero bueno. No, me refiero a que estoy casi siempre aquí por aquí comentando dónde están. Ah, ya. A mí ya no me dan nada, pues seguramente lo quite del canal. Seguramente lo quite. Porque para que solo haya todo. Si fuera todo el catálogo de juegos o cosas que tiene, que no servía para todo el mundo, pues entonces sí lo pondría. Pero seguramente lo quite del medio ya. Lo quite del medio. Bueno, vamos a hacer por aquí también. Otro depósito de recursos por acá. Ah, cierto, bueno, que se me olvidó eso. Hay un grupo de Steam, gente, por si queréis comentar también cosillas y todo eso. Que también pues, me daré más cuenta porque estoy más conectado a Steam más que YouTube. Pero también ahí pongo noticias y todo ese rollo. Si queréis, abajo en un panel de control donde está, creo yo, que lo social o Twitter o YouTube. Ahí tenéis el grupo de Steam, por si tenéis. Sí, increíble, aunque eso sea un Discord. Ya sé que sería lo suyo, pero el Discord aún no quiero hacerlo. Bueno, ¿que Steam no te molaría la campaña enfrentada contra Petrino? No, a eso Steam no le mola porque sabe lo que va a pasar. O creo yo que sabe lo que va a pasar. Pero vamos, yo siempre se lo dije, hijo. ¿Tú a ti te gusta un 1 vs 1? Y decía, nope, no me mola. Y yo, bueno, vale, como quieras. A ver, ¿qué pasa por aquí? No van a emprender nuestra misión. Yo no haría una campaña enfrentada. Ya, ya, pues venga, vamos a hacer la campaña ahora. Ah, no, que no tiene todo el Warhammer. Vaya, qué putada. ¿Sabes qué haría para ganarte, Preto? Dime. ¿Qué me harías? Sácame todo spam de caballo de proyectiles para quitarme. ¿Para hacer el Rage Quit? Okay.
Bien, 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 señor Blanco. Veo que eres un hombre de honor. Si encontraremos su corner camping en Easy Win. Pero jugaría mucho las escaramuzas, ¿ves? Eso ya. A ver, si no haces spam, vale, pero si juegas mucho las escaramuzas, ya veremos. Mira, qué guapo cómo se pone esta gente, tío. Pues me gustaría hacer como un. Si hay bastante gente ya. Como un sorteo, por así decirlo. Y a lo mejor en un día, cuando ya sea mucha gente de aquí. Hacer un sorteo y que en ese sorteo sea uno versus uno. La campaña. Bueno, otro autómata, hechecito. Este lo que me vas a dedicar es coger carbón. Porque quiero quitar la peña de acá. Sí, un sorteo en plan, pues. Seguramente sea entre los subs también. Porque no entre todos los followers. Porque si no entre todos los followers, no voy a ganar aquí algo. Pero seguramente sea entre todos los subs. De, no YouTube, sino de Twitch. Ya que han pagado también, como he dicho. Y pues haría no uno versus uno en batalla, sino en campaña. Y eso me molaría tela. Bueno, por cierto, aquí voy a hacer una casa por acá. Y nada más porque estoy viendo que mejor tenía que haber hecho. La siguiente vez va a ser otro. Vale, ¿qué pasa aquí ahora? No. Va a ser otro de estos. No, competitivo no, uno es uno. Sorteo una foto dedicada, no. Una foto dedicada no. Bueno, te imaginas una foto dedicada de mi mano. Y ahí tienes mi mano. Todo peluda. Claro, es una foto mía, ¿no? Pues ahí tienes mi mano. Para que me reconozca. Ah, si tú quieres la pajera o la de izquierda, ya, eso ya es decisión tuya. Pero yo te doy una mano. Que los exploradores vayan más rápido. Vaya, vaya bonito. Mucho que los exploradores vayan más rápido. Creo que vamos a hacer la mía de estación de carbón. Listo. Oye, una pregunta, Pedro. Si voy y compro PayPal de 5 pavos, puedo hacerme sub, ¿no? Me imagino. Es que no tengo ni idea, porque como nunca he hecho yo de subs, no tengo ni fucking idea. Bueno, por aquí ya no tenemos muchos recursos, así que vamos a quitar a los ingenieros de acá. Y vamos a ponerlo acá. Y acá. Aunque se vende toda esta gente, lo acaba quitando, porque quiero poner mejor aquí más investigación y desarrollo. Aunque espérate, el que está cogiendo aquí carbón, vamos a quitarlo mejor, porque prefiero coger acero. Para. Vale, ahí. Prefiero coger acero. No de carbón. Oye, ¿este está aquí cogiendo carbón? Sí. Lo queda poquito ya. Pensé que puede comprar un ticket con un código PayPal. Y pues con eso podría hacerme sub, ¿no? Es que no lo sé, no tengo ni idea. Pero yo creo que sí, me imagino. No tengo ni idea. Me imaginito. ¿Y tú qué estás construyendo esto? Bueno, aquí vamos a poner. No. Esto acá. Para que tengamos ya los 500 de comida. Y aquí. Miedito. Esa gente. ¿What the fuck? ¿Qué cojo? ¿Y eso qué ha sido? Madre mía. A ver. Vale, recoge los recursos. Y vamos para acá, vehículo averiado. Lo que pasa es que soy un vago, a ver cuándo lo hago. Yo te comprendo, señor Blanco, yo también soy un vago. Así que yo te comprendo. Esto fuera.
Vamos a hacer ahora otro centro de investigación. Vale, espérate, antes que nada, esto se ha agotado, así que vamos a coger aquí carbón. Pero seguramente este lo acaba quitando y ponga otras cosillas, pero bueno, vamos a hacer otro centro de investigación. Ya no. Y el taller. Vamos a hacer otro taller acá. Y me gustaría hacer el otro aquí. Vamos a hacer dos talleres más. Seguramente de ahí quita ingeniero y listo. ¿Con tarjeta se puede hacer? No, ni idea, es que yo no tengo ni idea. Pero esas cosas. I don't fucking know. ¿Y hice la mejora de los de estos de acero? ¿O no lo hice? Hay que ver. Ah, vale, sí, está hecho. La cuestión es, ¿hice los edificios? Fundición de vapor. Vale, sí, lo tengo hecho, vale, ok. Vale, YouTube está hecho, Breto. Una cosa es YouTube y otra cosa es investigador. Para empezar, voy a quitar a gente de acá y me voy a poner gente aquí que me hagan rápido la comida. Ya después dejaré solamente a uno. Eso. Y por aquí, seguramente, a ver, el carbón se me ha reducido tela, pero es que no puedo hacer nada más ahí. Está ahí esta gente, ¿eh? Está ahí. Por cierto, acá. Sí, a 8, por favor, vale. Menos mal, han llegado justo a tiempo. Tres de los cuatro muros siguen en pie y protegen una pequeña reserva de suministros. Con un poco de esfuerzo hemos podido acceder a la caja de suministro que hay entrado bajo la nieve. Le daremos un buen uso en nuestra ciudad. No está mal, bastante madera. Pues vamos al paso del sur y después vamos a ir acá. Uf, pues. La han conseguido, la han conseguido. Necesitamos más acero, más de todo. Consigo mismo 5,3. Y aquí madera. Lo está gastando el carón más rápido. Y bueno, aunque ya decía ya que este día también sería el último día que tengo ya clases, así que si no hay ya ningún problema, todo este verano ya tendría que estar libre. O sea, cuando hay un problema es que me reclamen y cosas de esas. Ah, tenemos acero aquí. No me di cuenta yo de eso. Bueno, cuando se gaste este madera, seguramente ponga eso ahí de acero. Así que me viste de tela y tendréis vídeos para ir a regalar y directo. Lo que pasa es que por ahora voy a guardarla. Acas no, arcas. Ni aracas tampoco, me cago en la puta. Ay, pues nada, a intentar sobrevivir. ¿Cuántos días me quedan? Me quedan 11 días. Vale, esto ya está hecho también. Vamos para lo de. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. De carbón me está consumiendo algo por caldeas de vapor. Ah, vale, los de estos. Eso hemos tenido en el grupo de Steam. Muchas gracias, Eric. Pero bueno, como he dicho, si habéis visto la descripción de Steam, del grupo de Steam, sabréis por qué lo tengo ahí. ¿Por qué esto no está conectado a este? Qué curioso. Pensaba que se conectaría. Qué pena. Ah, creo que es por el camino. Es por el caminito. Vale.
Vale, podemos hacer otro automatiño. Pues entonces vamos a quitar de aquí cuatro. Voy a hacer un autómata y de aquí vamos a quitar uno. Voy a intentar hacer automatiños. Vale. Hay una especie de máquina enterrada bajo el hielo. Creemos que se trata de una oruga de nieve de alta capacidad. Este vehículo pertenecía a los miembros de una expedición de Nueva Manchester. Es obvio que pasaba demasiado para circular por esta capa de hielo. Usarlo aquí fue un suicidio. Bueno, uno de esos no está mal. Vale, tenemos aquí esto. Me gustaría ir cuanto antes para acá. Una forma cuadrada destaca en la nieve. Vale, vamos para acá primero, porque si no se va a congelar y esto me gustaría ir para acá. Y vale, por aquí, vale, estoy viendo que por acá esta zona se ha congelado, así que iremos para acá después. Yo sí echaría una batalla multi contra ti, que solo he jugado con besos a mí y me molaría probarme. Ah, pues sí. También podemos jugar batallas multijugados si queréis, ¿eh? Y ya que Eric, tú... Bueno, te voy a el sorteo, pero también regalaste la suscripción a Señor Blanco, pues mira, un día de esto podemos jugar una batalla multi. ¿Por qué no? E incluso si llamo a streamer, me han echado 3 de sus 3. Aunque a ustedes no me hace mucha gracia porque las conexiones y el juego se laguea tela. Pero se podía hacer. O también me molaría veros entre tú y streamer. Que me gusta también ver jugar a otros jugadores. Me molaría muchísimo. A ver. Ustedes. Colina Nevada. Este lugar es lo único que destaca sobre el interminable desierto al lado. Espero que por aquí me den más cosillas que no sea por aquí arriba. Si no, me voy a cabrar tela. Pero necesito que hagan rápido para extraer más carbón. Necesitamos más carboncito. Sí, va a enseñar mi manquedad, tío, que no. Pero por favor, si estoy enseñando ya me estoy un manco. ¿Qué van a hacer a ti también? Si es para divertirnos, hombre. Qué bolsillo está, a ver. Timmer, defiéndete. No, me da a mí que Timmer ya se ha pirado ya, ¿no? Ah, no, está aquí, vale, vale. Está aquí, está aquí. Pensaba que se había pirado ya. O bueno, según Twitch está aquí. Según Twitch. Ahora aquí... Pues no, el chino está, no se defiende. De aquí más o menos está todo hecho lo que quería. Eso lo creo el otro día. Bien, 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 así me gusta. Creo que es el de nivel 4. Oh, que va, no puedo, ni de coña. Ni lo sea. Alcance... Mejor de eficiencia, vamos a hacer mejor de eficiencia. Pues... Vale, y cuando construyamos ya el segundo autómata, que aún está casi casi. Dentro no lo haremos, falta cero más que nada. Aquí no es que se dice 46 de madera. A ver si con esta eficiencia, ¿cuánto me genera el de hecho? Si estamos poniendo carbón ya en serio, maldita sea. Me ha dado 576, toma ya. Necesito más carbón. Pues ahora sí, vamos a poner aquí este automata nuevo, a ver si que me saque ese carbón de allá. O sea, perdón, ese acero de allá.
Me encanta que atraviesen las paredes de esto de hielo. A ver si con esto ya... 3,8 por hora, joder. Ha aparecido de repente. A mí me decía toda esta gente que se pilla de aquí. No me decía que se vayan para acá. Mira, con eso tenemos bastante carbón. Pero vamos, cuando tenga suficiente acero, otro automata. A lo mejor hacer los dedos de este tan pronto puede haber sido un fallo muy grande. ¿Cuánto tiempo van a hacerlo? No lo dice. O sea. Y aquí, ¿esto cuánto le queda? 65 madera, o sea que esto ya casi ya también, casi finiquitado. Por acá, por cierto, vale, esto aún no se ha congelado, perfecto. Y esto está a punto de llegar, de lujo. O sea, ya, va a llegar ya. Hemos encontrado los restos de algún tipo de vehículo, podemos recuperar algunas piezas. Al desmantelar los restos para recuperar lo que sea posible, hemos dado con un escondrijo de suministro. Perfecto. Bastante acero, la verdad, me gustaría regresar. Pero me da miedito. Vamos a regresar porque tengo bastante acero, como he dicho. Y me interesa. Y aquí seguramente también regrese. Acá. Mandaré uno por acá y mandaré al otro por de mientras quede oscuro por ahí, cosillas. Por aquí hice... No hice la residencia, maldita sea. Pues posiblemente mejor sitio puede que sea aquí. No, ahí no, porque si no el carbón me puede liar, la verdad. Residencia ahí. ¿Cuánto le queda? Bueno, le queda ya nada. 25 madera. Vale, si el automata no va a estar listo, perfecto. Ese automata no sé muy bien de ponerlo. Es más, sí sé muy bien de ponerlo ya. Ah, no, espérate, no puedo. Vamos a hacer nueva tecnología ahora. No sé si esto me ha ahorrado bastante carbón, pero espero que sí. Vamos a hacer ahora... Eficiencia de calefactores. Ah, no puedo, no tengo, me falta cero. Shit. Es que esto aquí en este mapa no hay, maldita sea. Vamos a hacer esto para tener más espacio. Y listo. Y por aquí así vamos a mejorar los de estos de carbón. ¿Qué sería esto? Necesitamos 35 madera, que no me queda. Pero claro, si hago esto primero, lo suyo sería... Claro, aquí no puedo hacer esto, claro, lo suyo sería hacerlo aquí. Vale, esto de acá afuera entonces, ninguno. Todos acá. Y este autómata, pues por ahora... ¿Qué coño? No, espérate, vamos a decir que todos se quieren de aquí. Voy recogiendo carbón mientras. Lo que me temía aquí no puedo hacerlo. Vamos a hacerlo ahí. Y esto ya se va a quedar sin madera dentro de nada. Por aquí nos queda 625. Tendré que poner por aquí a ver cuánto tiene alcance. Tenía hasta todo esto. Bueno, aquí tenemos bastante madera también.
No sé si hacerlo acá para hacer todo esto, pero bueno. También puedo hacer más madera para más recursos acá, voy a mirar. Cerradero. Supuestamente me llevaría alguna que otra fuente de madera. A ver si hago esto aquí. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Aunque me jode que tendría que tener esto. Voy a hacerlo acá. Por aquí. Cuando se gaste ese. Bueno, cuando se gaste, si es que este está casi agotado ya. Vamos a hacerlo ya. Está casi ya ventilado. Voy a hacerlo a ver. Este tiene alcance hasta aquí, vale. Creo que lo vamos a hacerlo. Este palaco de acá. Si construye aquí, perderá unos más fuentes de recursos. Vale. Bueno, por ahora, que hagan eso. Vale. Y por cierto, tenemos un trabajador. Ah, vale, se está recuperando aquí. Me encanta cómo se construyen los autómatas aquí. Vale, vamos a hacer camino ya. Ya puta, en serio me ha quitado toda la madera esa, en serio. ¡Hijo de puta! Y aquí esto le queda 24 madera. Vale. Un lugar muy reconocido en Tierra Helada. Podemos usarlo como punto de referencia para futuras exploraciones. Sigamos adelante. Y la madre que los parió. Acorazado en la nieve. Y refugio helado. Se va a jugarse a tela, me parece a mí. Vale, otra cosa. Voy a guardarla aquí otra vez. Y si palman, pues la cargaré y listo. Por si acaso. Va a tardar 12 horas. Va a salir acá. ¿Cuánto le queda? 8 horas. Uy, 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 espera, 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 que se me ha ido la olla. De aquí anda. Más rápido. Joder, se me ha ido la putísima olla. Vale, podemos hacer más autómatas entonces. De aquí. La gente. Tú ya afuera, tú ponte acá. Falta uno. Vale, y de mientras también vamos a hacer esto aquí.
Vale, también sonar agotado esto. Y esto parece ser que también está fuera, así que fuera esto. Esto de acá uno se ha construido del sea. ¿Cuántos automatas tenemos? Dos. A ver, quiero mirar cuánto producción de carbón ahora mismo. Si quito toda la gente de aquí. Ah, pero espérate, nada, aquí para abajo. Tenemos dos, pero. Bueno, es que no sé si estos dos. No tengo mucha idea de estos dos. ¿Qué hacer con ellos? Por ahora ahí. Vale, regeneramos todo eso de carbón. Por favor, ¿quién está aquí recogiendo carbón? Fuera tú. Y tú aquí. Parece que la semilla esta no tiene ningún problema ahora, así que perfecto. ¿Tú qué echas más carbón de acá? Está 23, 23, 4. A ver, vamos a mirar. 1532. ¿Qué te quito de aquí? Y te pongo aquí 15,8. Uy, por. La coma las semillas en frío, puta madre. Por aquí, esta es la naranja, así que perfecto. Y acá, naranja también, de lujo. Ningún problema. Vete de acá. Más rápido, joder, que hay diferencia. Bien, una cosa, ¿cuántas maderas tenemos por...? Ahora mismo cero aquí. O sea, lo tomo de punto coño. ¿Cuánto maderas podemos traer de acá? Sí, 975. Un viejo corazón abandonado, completamente cubierto por la nieve. Lleva aquí mucho tiempo. Vehículo colonizador. Este corazón terrestre no se diseñó para este clima. Imaginamos que fue parte de las expediciones colonizadoras del antes del gran invierno. Os he contado algunos recursos de valor incalculable. Pues nada, yo creo que de aquí es lo mismo, ¿eh? Creo que incluso tardamos más, así que mejor iros para acá. Un rifle cubierto de una gruesa capa de hielo. Más de estos recursos que vea por aquí. Puedo hacer esto, me falta madera aún, así que nada. Es que a lo mejor el acelerador tampoco me importa mucho. Vamos a destacar. Thank you.
Ah, vale, menos mal, decía yo. A lo mejor se han congelado algo. Me cago. Vale, ya están trabajando ya, menos mal, tío. I need more automatas. ¿Cuánto carbón estamos sacando ahora mismo? Por cierto, con esta mejora, vale, todo hecho perfecto. Vale, ese... Vamos a hacer una cosa, vamos a quitar aquí todo el mundo. Poner ese automata acá. Con eso parece ser que la eficiencia va mejor, incluso. Y con todo el ingeniero vamos a poner aquí máximo esta gente. Y aquí vamos a poner también toda esta gente para que me haga más rápido la comida. Bueno, ¿qué me perdí? Pues... Está hablando a tu espalda, streamer. Cosillas interesantes, pero tú como siempre no estás y pasa lo que pasa. Vale, aquí dijimos de hacer esto más o menos por acá. Normal, soy de espalda ancha. Ay, Dios mío. ¿Por qué tengo que aguantar esto? Oh, parece que aquí está de puta madre esto. Vamos a hacer eso ahí. Cuando se quite este, de puta madre. Que posiblemente algún día pues hagamos partiditas del Total Warhammer. Algún día, ¿no? Ah, no. ¿Ese tenía el puñetero SSD? Bueno, comida vamos... No, no, pensaba que a lo mejor tendría que hacer otro de estos, pero creo que no me hace falta. A lo que si no haces otro autómata, ya. Y después de eso, pues nada, hasta que no vuelva. Creo que esta gente tenía más fácil autómatas, pero hasta entonces no puedo hacer nada. Y nada, quitaré esos ingenieros de ahí y los pondré a seguir currando en eso y no sé qué más haré. Posiblemente también, ya que estamos, pues hagamos esto de acá, ¿no? Vamos aquí, más madera. Otro vago como yo, tío, maldita sea. ¿Por qué la gente está paga? Tengo 30 madera, no sé qué puedo hacer con 30 madera. No sé qué puedo hacer con 30 de... ¡Ah! El recurso grande, ¡bien! Pero sí, vamos a tengo de esto para el carbón. Sí o sí. ¿Usted qué está ahí de...? Vale, bien. Y tengo ya el trabajador listo, ya me imagino, ¿no? Así que... Vale, en 2 horas se va a sobrevivir. Vale, pues esto vamos a quitarlo de aquí. Vamos a poner el automata acá. O mejor madera. Vamos a poner, sí, poniendo también aquí. Y aquí esto que lo hago de automata y ya después ya si eso pondremos automata ahí, que necesitamos madera para ir a regalar. Vale, por lo que estoy viendo también lo que hice una cosa. Vamos a quitar aquí gente de comida. Vamos a poner solamente a uno ya. Y vamos a poner 4. Falta un nota más. No sé ahora mismo dónde ponerlo. Hombre, podemos quitar, a ver si el trabajador se cura. Podemos quitar alguno de acá. ¿Ya se ha curado ya? Eso supuestamente ya sí está recuperado. Supuestamente. Vale, esta gente ya están ya por aquí.
Es una especie de punto de observación provisional. Veremos mejor lo que hay más adelante cuando subamos ahí arriba. La otra ciudad. Podemos ver Nueva Manchester. Se ve humo saliendo de los edificios, así que aún está habitada. Tenemos que llegar a ellos lo antes posible. Nueva Manchester. Se ve humo sobre una ciudad en desarrollo. Ahí debe vivir mucha gente. Vale, vamos a guardar también por acá. ¿Hay un por si acaso dos? Nope. Y sigamos. Por cierto, esta gente podría quitarle la cara, que estoy pensando. Y listo. Mucho mejor. Para no estar haciendo el, para estar haciendo el vago. Es así. Vale, ustedes. El refugio parece sólido y está intacto. Tal vez encontremos algunos recursos dentro. Suponemos que este refugio se construyó para alguien importante o para un grupo de muy reducido de personas. Para quien fuera el que iba a vivir aquí, nunca apareció. Los suministros están intactos. Y tenemos... Vale, perfecto. Joder, pues aquí sacamos bastante. Pues nada, volved. Atrás 21 horas, pero van a venir con bastante recursos. Y esto está bien. Esto está muy bien. Por cierto, carbón, vamos de puta madre. Tenemos un enfermo de gravedad. El trabajador, ¿otra vez, tío? Es que lo parió. Vamos a sacar más madera, por favor. Necesitamos esa madera para hacer más cosillas. El mensajero vive. Capitán, hemos conseguido curar al mensajero de Nueva Manchester. Se ha recuperado por completo. Gracias. En Nueva Manchester había muerto. No dispone de los medios para tratar casos tan graves de congelación. Parece que su ciudad está peligrosamente subdesarrollada. Vale, ahora vale, vamos a ver. Vamos a quitar un pavo de acá. Lo que pasa es que no tengo ni idea dónde quería ponerlo. El ingenio que me sobra. Aquí. Y por cierto, más de velocidad esta que si no. Tengo que meter más pasta al banco, me da mucha pereza. Joder, dime. ¿Cuánta madera sacamos ya por más o menos carbón? Eso, madera sacamos 432 por día, perfecto. No, puedo hacer una nueva ley, ¿eh? Si hago prótesis, los licenciados equipados con prótesis y edificios médicos podrán volver a trabajar. Perfecto. Pues nada, fuera de aquí ustedes. Vamos a poner aquí todo el mundo, vamos a poner aquí la prótesis y... Y a ver que no encontraron a Manchester. Esta ciudad es mucho más grande que la nuestra, pero parece mucho menos avanzada y más poblada. Un generador que desprende un brío tenue se alza en medio de una ciudad de chozas. Hay mucha gente aquí. Demasiada. Parecen enfermos, malnutridos. La mayoría no tiene un techo bajo el que cobijarse. Nada podrá salvarlos de la tormenta. Salvo nosotros.
Intentaremos ayudarlos. Voy a intentar ayudarlos. A ver si hay suerte. Vale, pues tú ahora vente para acá. ¿Y cómo le ayudé? Supuestamente, por cierto, espérate. ¿Se ha congelado todo acá? No, aún no se ha congelado. Okay. Hemos encontrado una Manchester, pero la gente del lugar carece casi de todo lo necesario para sobrevivir. Hemos intentado ayudarlos, pero solo los autómatas serán capaces de cargar suministros hasta aquí bajo la ventisca. Si queremos ayudarlos a sobrevivir a la tormenta, necesitarán en primer lugar materiales de construcción, madera y acero, para construir refugios. Y eso no es más que el comienzo, ya que necesitarás mucho más suministro, especialmente comida y carbón. 600 de acero y 600 de madera. Hombre. Eso está un pelín jodido, pero bueno. Pues recursos. Esta recursión. Esta pausa, ¿no? Depósito de recursos. Vale, esto para acero y para madera. Debería hacer más. Debería hacer más. Más para carbón también, para comida y todo ese rollo. Pero joder, no me piden recursos los cabrones, esto ni nada. Bien, ningún problema. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Vale, cargamos de puta madre, así que nada. Y eso es lo que quería. Pero ahora también vamos a hacer esto. Vale, a ver. Era. Pero. Un lugar muy reconocido de Tierra Helada. Podemos usarlo como punto de referencia. Acorazado de Manchester. Un gran acorazado terrestre enterrado en la nieve. No se ven señales de actividad. Aquí ya han hecho ya eso. Sí, ya han hecho ya eso. Entonces vamos a quitar aquí toda peña. Y vamos a ponerlo. Y ese uno que me queda, pues no fucking idea dónde ponerlo. Pues nada, que estoy haciendo el canelo. Aquí vamos a poner carbón. Mira, mientras que se queda aquí. Ta. Pero 600 de acero y 600 de madera. Y un autómata. ¿Cómo puedo tener de máximo ahora? ¿Cuánto era? 4.50. Puedo creer que otro chiste 50 más también. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? 150 de madera.
llegar ya a esta gente. ¿Cuántos, qué recursos tienen? Pocos, pensaba que tenía más cosillas, pero tienen poquillo, en verdad. Vamos a hacer un nuevo autómata. Fíjate que nada, vamos a ver. Esta gente se van a ir hacia acá. Vamos a acorazado. Aquí vamos a hacer un nuevo autómata. Y vamos a quitar cuatro personas de acá. Vamos a hacer ese nuevo autómata. Voy a hacer el 1-5, pero esto va a sacar más a 0. La verdad es que necesitamos sacar más a 0. Este no me interesa del todo. Lo que sí me interesa es eso. Vamos a aumentar la utilización de los autómatas. También vamos a hacer por aquí el puesto de recolección grande. ¿Dónde está? Creo que es esto, sí. No sé si hacerlo por aquí, más o menos. Voy a quitar el camino este, ¿eh? Coño. Vale. Vamos a hacer eso ahí. Y ahora esta gente... Esta máquina es enorme, pero menos avanzada que la que estábamos usando. Este acorazado podía llevar a cientos de personas. Debió pertenecer a los ciudadanos de Nueva Manchester. Ahora está averiado y es imposible repararlo. Un montón de cero, voy a usted. Acá. Esto va a ser para el carbón y ya tendremos el almacén ya supuestamente listo. Así que ya con eso ya me basta y me sobra. Vale, aquí hay que quitar gente. No necesitamos ya tanta gente en comida. Voy a dejar dos nada más. Uno aquí. Vale, ayuda a Manchester. Afuera. Vale, 770, 246, 544. Vale, este terminal se va a fundir. Así que vamos a hacer también otro aserradero por algún lado. Yo diría que este mejor sería el mejor sitio. A ver que vea. Bueno, sí, sí, hay que quitarse, quitará esto, ¿no? No, esto no queda. Aserradero. Claro, aunque construye esto aquí, el camino me va a joder un montón de recursos. El camino, pues donde menos jode. Yo diría que por aquí donde menos jode. Esto. Y como dijimos que vamos del carbón, de carbón ya vamos regular, así que tenemos que hacer otro de estos de carbón. Vamos, que lo vamos a hacer ya. Lo vamos a hacer ya. Voy a hacerlo aquí por si acaso, por si quiero hacer otro de estos acá. Y sigamos. A ver, ¿qué coño pasa aquí? Porque trabaja en la fábrica. ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿No te está trabajando o qué? Esto acá, cierto. La nieve cubre las cajas. La nieve que cubre las cajas es profunda, pero estamos seguros de que contiene recursos valiosos. Desenterrado el de la nieve, muchos cajones de suministro. Es imposible determinar quién pudo hacerlo, quién pudo haberlo abandonado aquí. Pues tampoco es una maravilla, pero bueno. Pues nada, volved. Dadme todo lo que tengáis. ¿Qué tenéis? Tampoco es que sea un montón de recursos, la verdad. Por cierto, aquí vamos a poner carbón. ¿Y cuánto carbón puedo almacenar ahora?
11.700. De lujo. Pues ya está, sí. Almacenes ya está todo listo. Así que eso es para la tecnología. Esto es lo único que destaca sobre... Ah, vale. Más sitios para explorar. Vale, y puede ser que por aquí ya está la cosa ya listo. Vale, vamos a quitar todo esto de afuera. Vale, ¿dónde más teníamos esto? Está ahí en azul. No, tomo tomas también. Y a ver cuánto carbón generamos ahora. Un montón, perfecto. Vale, sí, venga. Hace buen tiempo, ¿eh? No me jodas. A esta velocidad. Muy bien, y ahora vamos a hacer esto por aquí. Vamos a ir mejorando los autómatas. A ver cuánto carbón queremos ahora. 2000, vale. Dos más. Es uno de tres. Toma ya. Ese también está casi listo ya. Debe estar listo ya también, perfecto. Unidad de vapor, no sabe el nuevo logro. Qué interesante. Voy ahora con todos estos autómatas. Si me sale por cierto aquí, que está casi finiquitado, ¿no? No vamos a tener esa gente ahí. Menos de una hora, pues creo que sea menos de una hora. Ah, sí, aquí no hay nada. Vámonos para acá. Urde de nieve, una roca de nieve averiada y parcialmente cubierta por la nieve. Debe ser uno de los vehículos que perdimos en la ventisca de camino al norte. Vale, pues con todas las mejoras listas, seguimos mejorando los autómatas. Integración de los autómatas. Utiliza la integración de los autómatas en los lugares de trabajo. O sea, más recursos. Por favor. Y por cierto, para mandar esto sería aquí. Yep. Tendría que quitar este automata que seguramente lo haga. Y hacer esto. Ese pues no se care con él. Solamente diría que también coja carbón. Como dije tú ya, creo que te voy a quitar. Porque, hombre,
creo que este más o menos puede ir, aunque a ver, hielo quebrado. Venga, vente para acá de mientras. A ver. Sí, por aquí vamos a tener que explorar y bueno, que vaya el de un día. No, puede explorar, que casi salí otra vez. Orugas de nieve que se perdieron en el viaje. Ah, sí, va. Esta oruga de nieve se separó de nuestra expedición durante la ventisca y se le acabó el combustible. Nuestra gente aún está dentro, congelada. Los enterramos como es debido. La oruga fue construida antes del gran invierno. Nadie pudo predecir mucho que empeoraría el clima. No tenía ninguna posibilidad. Lo único que podemos hacer ahora es desmantelarla para aprovechar los recursos. Ahí por acá. Aserradero abandonado. Vemos una especie de instalación, tal vez un aserradero. Parece abandonado. Aquí madera tendríamos ya suficiente, tampoco necesito mucha más, pero bueno, más que nada es por la tecnología. Bueno, por aquí yo creo que ya, bueno, que esto vaya más rápido, pero tampoco me cuesta mucho, así que me prefiero calefacción. Vamos a mejorar el alcance del generador, creo yo, porque otra cosa ya por aquí. Vamos a mejorar el alcance del generador. Bueno, ya está hecho ya, pero es que eso tiene que haber sido el acero, maldita sea, se me ha ido la olla. Coño. A ver, pues sí, es un aserradero. Lleva mucho tiempo en desuso. Todo está cubierto de hielo. No han dejado mucho. Posiblemente aquí hubo un puesto remoto hace años. No queda nada a él, excepto el aserradero congelado. No hace 20 de madera, lo busco y sigue a cero, pero bueno. La cueva tardamos 15 horas, pues nada, vamos para allá la cueva. Puedo. Y como vamos de carbón, por cierto, 2214 de carbón. No sé si aquí pone otro automata. Vale. Ahora sí, vamos a mejorar lo de acero, que se me ha ido la olla. Esto por aquí. Sigamos adelante. Por acá, camión de suministro. Pues venga. Lo que pasa es que, claro, la gente. Si se congela por acá. Eso es una putada. Esta gente después solamente lo vuelve para acá y diré que hagan sus cosillas ahí. Vale, este vamos a desmantelarlo. Me tengo un otro batallón entonces ya, ¿no? Pues nada. No, cancela. A ver, por aquí. Vale, iba a tardar, pero bueno. Con el refugio asegurado y con el fuego asegurado, la necesidad más imperiosa es la comida. El hambre ha obligado a esta gente a tomar medidas desesperadas, que Dios los perdone. Pero hay suficiente ración y prepara a los autómatas para llevarlas a Nueva Manchester. Reúne 2000 raciones a 2 autómatas y envía expedición de socorro. ¡Joder! ¡2000 raciones! What the fuck? Eso está complicado este, amigo. Que también tengo que reunir 8000 de carbón. 6 días. A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde está?
Vinimos aquí. Bueno, los ingenieros preocupados han vuelto. Dice que enviar suministro a Nueva Manchester pone en peligro nuestra misión. Vinimos aquí dispuestos a dar nuestras vidas para que la Tierra pudiera renacer. No puedo renunciar ahora, por favor, demuéstranos que comprendes la importancia de nuestra misión. Me descontento aumentar la esperanza de mi nuera y tendrás que tener un mínimo de 6 automóviles trabajando en la ciudad. Y creo que los tengo, porque tengo trabajando el carbón, en el acero, pues sí. No pondré en peligro nuestra misión. De 2000 raciones, tío. Dos mil autómatas y dos raciones, toma, o sea, 2000 raciones y dos autómatas, joder. Vale, ¿tengo gente que no está haciendo nada? Sí. Vale. El túnel corto nos lleva al interior de un vasto complejo de cuevas naturales. Al parecer se usó como almacén en algún momento. Aún quedan algunos suministros. Esta cueva puede derrumbarse en cualquier momento. No me extraña que nadie la haya elegido como refugio permanente. Recogemos lo que podamos y la haremos antes de que nos quedemos atrapados o algo peor. Madera, perfecto, pues nada, volved. Y tú. Hay un montón de equipos esparcidos alrededor del camión. Probablemente les sacaron para intentar liberar el camión después de que el hielo se rompiera a su paso. Suponemos que este equipo perteneció a los buscadores o exploradores que llegaron antes que nosotros. El hielo ha aplastado y retorcido algunas piezas, pero hemos encontrado muchas otras que aún se pueden usar. Y creo que con esto ya tendríamos todo explorado. Vale, esto también es de carbón. Bueno, la verdad es que esto ya podemos quitarlo. Vamos a ponerlo a comida. ¿Cómo tenemos máximo de comida ahora? A ver qué venga. 1650, insuficiente. De carbón dijimos de cuánto. 11700, vamos a quitar. Están comida, carbón, carbón, carbón. Vamos a quitar también de carbón, vamos a ponerlo en comida. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora también es hacer otro de comida. Un invernadero por acá. Para todo eso, aquí tenemos. Vale, aquí necesitamos más peña, pero no tenemos más ingenieros. Bueno, esta gente lo voy a disolver, así que solamente con eso si tenemos más ingenieros. Aquí no estamos haciendo ningún automata, así que punto de fuera. Y también tenemos que hacer más autómatas. Work time. Get back to work. A ver, vale, con eso listo. ¿Esto qué hace? Vale, pues vamos a hacer esto aquí. Y también vamos a mejorar el acero. Vale. El chozo se queda a pedazos, pero su contenido aún nos puede resultar valioso. Al registrar la cabaña me he encontrado un montón de suministros valiosos. Okay. Y como dije ya, la cosa aquí ya está lista. Pues también este segundo lo quitemos porque ya no queda ya absolutamente nada aquí. Así que todo explorado. Perfecto. ¿Dónde está sacando? Vamos a hacer un nuevo tomate por aquí. Madera por aquí, vale, vale. Y la madera tampoco necesitamos mucho, pero bueno. Mucha, mejor dicho. Vale, con eso ya listo. Por aquí tampoco me interesa ya mucho, así que a ver calefacción. Vamos ahora con calefacción avanzada. Ah, no tengo cero, qué bien.
Vamos a esperar un pelín. Me jode, pero vamos a esperar un pelín. Este grupo lo vamos a disolver ya. La esperanza aumentada. Bueno, vamos a poner aquí G Peña. Y por ahí no me interesa poner a nadie por ahora. Pues nada, vamos a poner otro de estos. Coño, aquí. Soy gilipollas. Total, yo. Y creo que el otro automata también ha vuelto. O ha vuelto. No. Ha vuelto ese de ahí, vale. Vale, voy a guardar aquí ya por si acaso también. Que ya la cosa está complicada. ¿Dónde está el 3? Ahí. También más autómatas, cuanto más hagamos mejor. Disolver también este. A ver, con todos los autómatas. Vale, este autómata vamos a ponerlo acá. Que me ponga más comida, por favor. Vamos a hacer también otro de comida. A ver si veo dónde puedo hacerlo bien. Aquí. Vale, y ahora ese autómata, vamos a ponerlo acá. Más acero. Digo, perdón, más carbón. Carbón ahora mismo tenemos 2900. Vale, perfecto. ¿Llega alguno de estos? Qué va, tío, no llega ninguno, de puta madre. Vamos a hacer más autómata, que coño. Vamos a mejorar la eficiencia de los calefactores también. Ah, no puedo. Y ese autómata, vamos a decirle que vaya. A ver, aquí tenemos 117. Vale, bueno, se va de aquí. Más carbón también. O vamos a quitar la peña de acá también. Es lo que quiero hacer. Y hemos construido esto perfecto. El descontento. Ah, vale, porque. It's true. Ah, por cierto, puedo poner aquí la peña también. Vale, ese automata vamos a hacer que coja carbón. Por cierto, tú, ustedes de aquí, la caga, no me jodáis. Parece ser que la comida más o menos va decentemente bien. Vale, una vez dicho los calefactores, vamos a hacer potencia. También lo que voy a hacer es hacer, por si acaso, que estoy viendo que a lo mejor vamos a pedir un montón de carbón. Si vamos a hacer un almacén grande,
Oh, venga, ya en serio me cago aquí. Bueno, pues nada, queda. Y listo. Se me ha bugueado. Sí, se me ha bugueado. Ah, espérate. ¿What? ¿Cómo que no tiene un camino? Ay, la madre que me parió que lo he puesto mal. Joder. Ay, buena esa, Preto. ¿Me está diciendo, por cierto, que necesito más de esto para hacer más comida? Bueno, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a conseguir más carbón. Perdón. ¡Ah! Con la mejora de potencia 3. Ya quedé sin recursos. A ver qué veo por aquí. Tú sigues teniendo recursos. También. No. Llegas hasta todo eso de allí. Bueno, es que lo suyo no sería quitar nada acá. Tú ya estás en la shit, así que ya entro en nada. De carbón, vamos bien aún. Otro autómata más. ¿Qué tenemos acá? Tres autómatas libres. Toma ya. A ver si hacen esto rápido. Voy a poner un autómata aquí. Y otro más. De alcance mejorado, vamos a poner ahora esto. Ya, con esa mejora de alcance afecta a este, pero no a estos dos. Por alguna putada. Vale, también le vamos a hacer otro autómata más por acá. Tardan 3 días. Uf. Esto le queda 171. 659. A ver, mira si aquí puedo hacer. Ah, que sí, pero lo que pasa es que ya no te habrá ya. No la ha visto. Se lo recuerda, Eric, se lo recuerdas. Seradero dijimos. A ver, aquí no puedo, no sé por acá. Ah, porque tengo aquí. ¿What? Ah, oh, shit. A ver, ¿tú llegas hasta dónde? Vale, hasta esto de aquí no llegas, hasta esto de aquí tampoco llegas. Vale, pues todo eso de ahí tenemos que. A ver, tú. De la mierda ya casi. Estás en la M casi. No.
¿Eso está listo ya? No. Vale, creo que he construido todo esto. Mira, comida, comida. Otro porque estoy viendo que me está faltando comida por todos lados. Ese autómata, tenemos ahora mismo tres autómatas libres. ¿Esto ya se acaba la madera? No. Pero esto podemos empezar ya. No sé si se acaban autómatas, la verdad. Aquí tenemos, se encuentra en todos lados, automata ya, ¿no? Y carbón. Tomamos de puta madre, así que no creo que valga la pena sacar automata. Vale, perdón. ¿Es esto? Ah, pues sí, sí que vale la pena sacar uno más. One more, please. Vale, vamos a hacer mejora de potencia. Está en naranja, mira que la fecha esa, eh. No puedo. 2000 raciones, estamos ya casi agarrando 2000 raciones. Vale. No voy a llevarlos aún. Porque tengo muy poca comida. Vamos a hacer. No, sí, esto. Después vamos a empezar con las calderas. Vale, ¿cuánto carbón consumimos ahora? Barbaridad, pero seguimos teniendo bastante carbón aún. Es otro almacén de recursos por aquí. Y el siguiente día enviaré eso. Yo no, tú. Yo eso lo recuerdo todos los días, hombre. Esto habrá... Bueno, está en rojo. ¿What? Zona de calefacción. ¿Y el calefactor? No, ni de coña. Esta naranja, puta madre. A ver que vea la temperatura de aquí. Esto está de puta madre, lo que siento. Good. Que por cierto, aquí la verdad es que necesitamos este ya de esto, pero bueno. Bueno, sí, me interesa que funcione, pero bueno, vamos a ponerlo de 8. 18 y listo. Y la expedición. Vale, voy a guardar aquí por si acaso ya, porque aquí esto ya sí es importante. Por si acaso, ¿verdad? Me quedan 2 días. Vamos a ver cuánto carbón necesito enviarles. El suministro de comida que enviamos debería llegarles a través de la tormenta, pero Nueva Manchester no se olvida sin una fuente suficiente de carbón para abastecer su generador. Hemos calculado la cantidad de cita y la cosa no pinta bien. Hagamos lo que podamos. ¿Cuánto? ¡Ah! 6000 de carbón. ¡4 autómatas! Eso ya es complicado. Los ingenieros que se opusieron a tu decisión de ayudar a Nueva Manchester han vuelto. Prometieron centrarte en tu misión y has cumplido tu palabra. Lamentamos por haber dudado de ti. Parece que sí podemos ayudarlos. Después de todo, haremos lo que haga falta. A trabajar. ¡Hostia! 20%, puta madre. ¿Cuántos autómatas tengo libres? 0 patatero. Puta madre. Has convencido a la gente que podemos ayudarnos a Manchester sin poner en peligro nuestra misión. Todos confiamos en ti plenamente y seguiremos hasta donde sea necesario. A lo que yo sabes, ¿cuánto carbón tengo? Tengo 11000 de carbón. La putada es que la eficiencia no puedo aumentarla más, que es lo que me preocupaba. Y... ¿podría quitar peña de algún lado?
Bueno, esto ya se me ha quitado el autómata, ¿no? Sí. Ahora tenemos un autómata libre. Vale, me quedan tres. El primero, como dije, es el carbón. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capitán, he venido a verte al hombre de Nueva Manchester. Quiere que le ayudemos a la gente de su ciudad. ¿Tiene suficiente carbón como para enviar una parte de Nueva Manchester? Sin él, puede que se olvide la tormenta. ¿Acaso hay algo más valioso que la vida humana? Veremos qué puedo hacer. Y por aquí... Palabras de apoyo. Encontramos una carta para ti, no tiene firma. Señor, apoyo de todo corazón tu decisión de llevarnos a Manchester. Sé que mucha gente comparte mi opinión, pero solo lo admiten en privado, avergonzados por el temor de que los demás perciban su compasión como debilidad. La cuestión es que me quedan 2 días. Necesito aumentar la producción de esto. Pero claro, espérate, vamos a mirar, espérate, primero la tecnología. Primero la tecnología, ¿qué tecnología está investigando? Eso era, pues vamos con esto y creo que eso va a ser mis 2 últimas tecnologías. Por lo menos son baratos, así que algo es algo. Y vamos a hacer 3, que es lo que necesito. Otro autómata, ahora mismo tengo... Bueno, podría quitar un autómata de algún lado. Vamos a quitar el de madera mismamente. Vamos a quitar este de acá. Ya son 120. Vamos allá. Lo que pasa es que después, claro, me queda sin carbón. Es el problema. Espero que eso no me joda. Bueno, podría quitar gente de comida. Hay lágrimas de gratitud en los ojos de la gente de Nueva Manchester mientras el último envío llega a la ciudad. Hicimos lo que pudimos. Su destino no depende de nosotros. Vale, ahora lo mío. Necesitamos 2000 de carbón. Todo eso. Bueno, yo creo que en un día podemos tener todos esos 2000 de carbón de todos modos. No, en un día no tengo 2000 de carbón ni de coña. Quieto parado, quieto parado. Pregunta demostración por aquí, ¿puedo hacer? Tío, ¿por qué demostración por aquí? Vale, aquí puedo hacer una demostración. Menos mal. Porque ya más tecnología no voy a hacer, más madera no creo que necesite. Bueno, ya no solamente para construir los cestos. Y... por favor. Espérate, voy a quitar esto de acá. Sirve. Y esto voy a ponerlo... Ah, ¿qué coño? ¿Qué le he dado a este? ¿What? ¿Pero qué coj...? ¡Ah! No me jodas que se me ha quitado la calle de aquí. Vale, vamos a hacer una cosa también. El acero ya fuera. No hace falta. Este es el bueno, ¿no? En modo extracción. Me cago en la puta, mi weón. Bueno, ese apreto. Ahora que hemos enviado ayuda a Nueva Manchester, puedo volver a centrar nuestra misión. Los guerreros que van de ti han venido a verte. Señor, puede que no estuviésemos de acuerdo contigo, pero estamos dispuestos a olvidarlo. Para bien o para mal, estamos listos para realizar el último esfuerzo para completar nuestra misión. Por aquí ya solo me queda eso, que era lo que quería. Esto... fuera. No, qué coño. Dale, dale, dale. Y... ¿esto está trabajando? Vale, perfecto. ¿Ahora cuánto carbón sacamos? 5.226. Uf.
Vale, espérate, a ver, quiero mirar una cosa. Esto está. Si quito esto. Vale, vamos a quitar los que son inútiles. Creo yo. Si quito este. Vale, ese es inútil, perfecto. Si quito este. Inútil, perfecto. Si ahorramos algo más de carbón. ¡Puah! Que si ahorramos. Este no es del todo inútil, me imagino. A ver que vea. Si lo pongo. Vale, no es inútil. Pero esto tengo que ponerlo sí o sí aquí. Este. Es que así ahorramos carbón un huevo, tío. Lo que necesito. 3.000, yo creo que lo alcanzaremos. Voy a guardarlo en un por si acaso, dos o lo que sea. En el 2. Voy a guardarla en un nuevo archivo. Arcas. Y nada. Vamos ya. Espérate, a lo mejor aquí la molía ya, a ver que vea. Esto está bien. Este ya no. ¿Te funciona? Y el otro. ¿Qué sería? Este de acá. Están en frío los cuatro. Bien. Aquí la cosa ya está. Vamos a seguir mejorando. Vale, vamos a sacar otro de estación. A ver si puedo poner algún lado. Hombre, aquí sería lo suyo, pero este es el pequeño. Creo que no me interesa. Esto me cuesta el grande. 35 de madera. Ah, claro que solo tengo trabajando uno en esto. Hostia, comida, no tengo suficiente comida, ¿en serio? Y yo creo que con esto ya no voy a hacer ninguna investigación más, porque ya lo que tengo que hacer, todo esto que quería está listo, y yo creo que con lo demás no hay nada más que hacer. Y que esto ya, fuera. Voy a quitar aquí toda esta gente. Y esto tarde o temprano también lo quitaré. ¿Cuánto carbón sacamos ahora? 5.000. Vaya suficiente para hacer otro de estos. Punto de muestración, puesto de recolección. El puesto de recolección va todo esto. Pero el puesto de recolección para coger más carbón aún. Vale, el nuevo automata que salga. Vale, pues entonces, esto ya fuera. Es más, puedo hacer otro puesto de recolección por algún lado. No me interesa para coger más carbón aún. No hay solo por coger uno, por desgracia. Aquí puedo coger ya varios ya. Ahí. Y también yo creo que aquí vamos a quitar la madera ya. No me interesa. No, este de acá. Voy a sacar todo el carbón que pueda y listo. Ah, pues mira, lo tendría ya listo ya. De lujo. Porque otra investigación. No veo que baje más la temperatura.
Vale, pues ahora supuestamente ya tendría que estar listo. Dos. Ya supuestamente la cosa ya está lista. Voy a intentar terminar ya esta misión. Ya está de mapa. A ver si suerte. Porque es que otra investigación por acá. Las casas, a lo mejor el aislamiento de las casas puede hacerlo. Pero son 120 madera nada más. Vale, 8000 de carbón. Ya está todo listo. Vamos para adelante. ¡Ah! ¡Ya está! Uy, me dan 3 logros, así que 5 logros me han dado. Estoy a punto de dejar el directo ya, pero mira, de puta madre. Oye, pues. La verdad es que creo que ha sido una de las misiones más fáciles. Y pensar que lo de Nueva Manchester me da por culo, pero al final. Oye, pues. Ah, está bien. Este juego es una puta maravilla. Bueno, pues nada, ¿qué ha pasado? ¿Ya te han matado? Sí, ya he matado al enemigo. Qué distinto, Eric. Mapa de las arcas completado. Así que. Nada, este ya. Directo mañanero, pues. Me ha gustado, la verdad. El mapa, yo creo que este mapa, creo que es más. Posiblemente es más fácil. Que el anterior, o sea, que es de nuevo hogar. Porque, joder, casi me ha sobrado un día para hacer las misiones. Lo que pasa es que también. Le harían algunas cosas y todo ese rollo, pero bueno. Ah, está bien, ah, está bien. Así que nada, gente. Ya otro día. Ya no pueda hacer nada con los Total War o no tenga mucha ganas de jugar a los Total War. Pues seguiré con el siguiente escenario de Frostpunk. Así que nada, muchas por verme. Espero que haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Venga, gente. Hasta luego.